Hay un tema, hoy en la televisión no es lo que nosotros estamos diciendo. No, no. ¿Saben cuál es? ¿Cuál el es? Mundial. El Mundial, que te chicos. Todo. ¿Viste que ya se la arman plata, grupos que van? La plata que cuesta ir al Mundial. Pero ya es está una siendo, locura, ¿eh? Una locura. En este momento de la televisión, sí, el tema como del barato, Mundial. Como barato, una persona sale entre 10.000 a 20.000 dólares. Como ¿qué? Barato. Una locura. No. Marley tiene alquilada una mansión. ¡Amo! ¡Vamos! Sí. Marley que se está haciendo su propia casa, sí, porque ayer mostró que hace una casa nueva para vivir con Mirko, alquiló. Allá en Nordelta. Marley va a hacer 6 programas especiales. Sí. En realidad se va antes del Mundial. Se va primero a hacer Betulato. ¿Qué es lo que contamos nosotros? Que iban a estar un poquito antes. Se van 3 amigos. Porque lo jugoso es mostrar antes no, ellos. No, pero se va a España primero. 3 amigos, Betular, Tortonese y Marley. Más amigos imposibles. De hecho, Betular conoció a Marley por Tortonese. Ajá. Entonces, estos 3 amigos se van a España. Después hay un segundo programa. Recién al tercero o cuarto llegan a Qatar. A Qatar. Ahí es donde aparecen Catherine Fulop con Oriana Sabatini, porque Oriana va a ir al Mundial por Dybala, que por no supuesto. Sé si juega Dybala. No se sabe todavía. Capaz que se cae capaz Oriana. Que sí, capaz que no. Si no se cae está mucho, lesionado. Alguna chica... ¿Estás bien? ¿Tanto bien? Capaz que se cae, pero la idea era Katy Fulop, Oriana Sabatini. Y después viene el tema Susana Jiménez y Lali al final. Sí. Esto todo Qatar. Wanda ha caído, me parece, por... No, están... Wanda no va. ¿No va? No, iba a ir. No, chicos, primero Wanda no puede estar más lejos de los hijos. No. Acá el tema de Wanda, y la verdad lo digo porque lo sé, son los chicos. Bueno, pero... Los chicos están en Estambul, en escuelas nuevas, está haciendo malabarismo con el suegro, con el papá de Mauro, para, viste, ella tiene que terminar la máscara y volver. De hecho, Wanda iba a ir el fin de semana a ver a Susana Jiménez. Sí. Iban a hacer un especial Susana Wanda en Punta del Este. Ajá. Porque fue el último fin de semana de Susana en Enjoy. Enjoy, sí. Y se cayó eso. Que pero después hizo una previsto. Cena, Susana. Mm. Sí. Pero se preveía que ese día sí, iba dijimos que en el encuentro, es más, se había especulado que en ese encuentro que hasta allá dos se iba a planificar una posibilidad de hacer algo juntas se fue. Bueno, no. Queda todo en la no. Y Wanda no puede más este año hacer cosas porque entre lo que tiene Miami, la cosmética, esto y el otro, y tiene que ocuparse esencialmente de los chicos. Pero perdón, no una puede. Semana no puede ir a Qatar con los chicos. Digo, no, una no, semanita, no. Nada. Cerca está, los chicos recién, ¿sabes lo que es cambiar de país? Cambiar de... Aparte, mi amor, por favor. La verdad es que no lo sé. Al país donde fue. Digamos, está en Turquía. En Turquía los que chicos van a una complicado. Escuela internacional, todo divino, pero bueno.